Bueno. ¿Cómo estás, mi amigo, mi amiga? Un abrazo de oso a todos los que están asistiendo a este video. Estamos en un capítulo más de esta historia, Amor e Ilusiones, ¿ya? Esta historia llega al final hoy día con su último capítulo. Muchas gracias a todos los que han asistido hasta el día de hoy. No te olvides de compartir este video, de poder dar un me gusta a este video. Y yo sé que esta historia hará con que muchos jóvenes se flitan. Vamos ahí a la historia. Un abrazo de oso y vámonos a un capítulo más de esta historia. ¡Vámonos! Su hijo, Juan, él es participante de un asalto realizado a esta familia. Y así que su hijo salga del hospital, su hijo será preso. Y ya tenemos el mandato. Está todo confirmado. Su hijo es sí participante. No puede ser, delegado. No puede ser, mi hijo no es así. Mi hijo no es así. Tenemos mensajes, audios que comprueban que tu hijo estaba sabiendo de esto. Y vamos a agarrar a tu hijo y a aquellos que han hecho ese crimen. Yo lo siento, señora. Mas aquí no hay beneficios para nadie. Eso tiene que pagar. Tiene que pagar. La familia de Juan quedó totalmente desesperada, perplexa, con miedo, echándome la culpa a mí, diciendo que yo fui la influencia a esto. Yo quería a Juan. Lo único que yo quería era estar con Juan. Lo único que yo quería era vivir con Juan, casarme con Juan. Es por eso que yo había decidido escaparme con él, mas sabiendo ahora toda la verdad, yo no haría esto. Sabiendo ahora toda la verdad, yo no sería capaz. Ya fallé a mis papás. No volvería a fallar ahora sabiendo de todo esto. Yo no haría esto con mis papás. Yo no lo haría. Era tan complicado poder lidar allí. Mi mamá y mi papá herido todavía, sanándose aún, mi papá ha dicho: hija, yo te he dicho que ese joven no era para vos. Yo te he dicho que ese Juan no era para vos. Pero vos has insistido. Ahora mira lo que ha pasado. El chico no sabía, estaba estudiando. Nos ha asaltado. Gracias a Dios, tú estás con vida. Por ahí te hubiese hecho algo. Por ahí te hubiese hecho alguna cosa ese chico. Tú no sabes, hija. Tú no sabes lo que ese chico pudiera haber hecho contigo. Perdóname, papá. Perdóname, mamá. Pero yo creo que ahora ya está todo resolvido. Esperemos que estés resolvido todo. Esperemos que estés resolvido todo. Y papi, yo he visto en el celular de Juan que la Sandra también está envolvida. El delegado todavía ha dicho: no se preocupen que estamos apurando todo. Y todos los envolvidos van a ser agasados. Vamos a agasar a los envolvidos. Vamos a conseguir. Juan se quedó en aquel hospital, se quedó en recuperación y ahora ya determinado por los médicos que Juan quedaría paralítico. Yo, mi papá, mi mamá y yo nos hemos venido aquí a São Paulo. Nos hemos venido, mi papá y mamá me trajeron de vuelta a São Paulo. Y yo dije, bueno, ahora yo voy a recomenzar mi vida. Yo voy a recomenzar mi vida.
Yo no quiero más saber de Juan, ni quiero saber cómo va a ser su recuperación, me vale. Yo quiero recomenzar mi vida y ahora yo no voy a hacer más lo que yo he hecho con mis papás. Yo no voy a hacer más eso. Estoy libre. Gracias a Dios estoy libre. Me libré de un hombre tan perverso y tan malo. Sí. Pasó un mes. Pasó dos meses. Yo me enteré que Juan, él ya había salido del hospital y necesitaba pasar una recuperación todavía con fisioterapeutas. Y que después de eso, Juan debería comparecer en la delegacia. Yo decía, bueno, él va a pagar por lo que él ha hecho. Yo estoy en paz. Estoy tranquila. Estoy en paz y estoy tranquila. Era una intensa fuerza, ¿sabes? Una intensa ganas de seguir la vida. De decir, me he librado de un tipo malo, ahora voy a seguir. Yo estaba echándome a dormir. Era casi dos meses después que todo esto había acontecido. Estaba comenzando a dormir. Y yo escuché en mi oído. ¿Te acuerdas de mí? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Hay alguien aquí? Y yo escuché a alguien hablando conmigo. Yo escuché a alguien hablando en mi oído. ¿Te acuerdas de mí? Yo comencé. Fue ahí que todo comenzó. Fue ahí que todo comenzó. Y yo que quería recomenzar mi vida ahora, estaba teniendo un problema. Al día siguiente, en la noche, en la hora de dormir, yo sentía como si alguien se acercara a mí y me dijera, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mis papás, escuchando que yo gritaba, ellos entraron en el cuarto. ¿Qué ha pasado, hijita? ¿Qué ha pasado, hijita? He escuchado a alguien hablando conmigo. Pero no hay nadie aquí, hijita. Es cosa de tu cabeza. Es cosa de tu cabeza. En la tercera noche, fue mucho peor. Yo no solo sentí que alguien me hablaba. Yo sentí que alguien me jaló el cabello. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Papi! ¡Mami! Me ha jalado el cabello. Hay alguien en el cuarto. Hay alguien en el cuarto. Me ha jalado el cabello. Me ha jalado el cabello. No hay nadie en el cuarto, hijita. No hay nadie en el cuarto. Y realmente no había nadie. Mas yo he sentido. Yo he sentido que alguien me jalaba. He sentido que alguien jalaba mis cabellos. Yo he sentido. Era tan complicado.
porque yo no sabía qué hacer. Desesperada y frustrada con eso. En una de esas noches, yo estaba durmiendo nuevamente. Y yo escuché alguien que se acercaba a mí con una respiración. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Socorro! Yo comencé a gritar allí. Y eso era ahora en mis sueños. Yo comencé a gritar: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres conmigo? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres conmigo? ¡Déjame en paz, por favor! ¡Déjame en paz, por favor! ¿Qué quieres conmigo? Tú me has prometido tu alma. La vida cobra. Yo no he prometido nada. Tu alma, Julia. Tu alma. Era una risa. Era una voz tenebrosa. Y yo sabía lo que era. Sí, yo había hecho una obra de brujería contra Juan. Mi amor por Juan era tan loco que yo quería a toda costa estar con él. Aunque tuviera que hacer lo que sea necesario para estar con él. Y yo decía: no, no, no puede ser. Yo no quiero saber de esto. Yo no quiero saber de esto. Y yo estaba tan desesperada que la única cosa que pude hacer fue volver donde la bruja, donde yo había hecho aquel trabajo de hechicería. Doña, buenas tardes. Yo me recuerdo de ti, señorita. ¿Usted no es la joven que estaba enamorada? Sí, soy yo. ¿Dio cierto? Dio, mas fue todo medio complicado. Yo no quiero más saber de él. No hay cómo deshacer eso. Ya, pero yo quiero librarme de él. No hay cómo librarse de él. Es que ahora yo tengo sueños. Yo tengo pesadillas. Y en mis pesadillas, alguien se acerca a mí y comienza a decirme que te recuerdas de mí. Te recuerdas de mí. Y alguien que me dice que quiere mi alma. Señora, por favor, usted tiene que hacer algo. No hay nada para hacer. No hay nada para hacer. No, por favor, señora. Algo tiene que ser hecho. Aquella mujer, aquella bruja, aquella señora que había hecho aquella obra de hechicería para que Juan esté en mis pies, ella comienza a alzar las cartas que ella tenía. Vamos a ver cuál es tu destino. Ella comienza a alzar las cartas. ¿Sabes? Como gitana. Parecía eso. Ella alzó
y comenzó a colocar sobre la mesa y dijo: no hay cómo deshacer esto. Vas a tener que entregar tu vida. ¿Qué? Sí. Tú has acordado y has sellado con pacto de sangre tu alma. Y ahora él quiere tu alma. No, yo no quiero dar mi alma, nada. Yo quiero librarme de eso. Él quiere tu alma. O él quiere la alma del pequeño. ¿Cuál pequeño? ¿De qué pequeño estás hablando? El pequeño. El que está en tu vientre. ¿Qué vientre? Yo no tengo nada aquí. O es tu alma o la del pequeño. Uno de los dos va a morir. No hay cómo, no hay cómo. Yo no estoy grave. Estás loca, señora. Estás loca. Yo no debería haber venido aquí. Yo creo que usted está loca. Usted está loca. Yo me voy. Yo me voy. Y yo me salí de allí. ¿Cómo así? Hace 2 meses yo me envolví con Juan. Mas yo estaba normal. Yo estaba normal. Hace 2 meses yo me envolví con Juan. Mas yo estaba normal. No tenía ningún síntoma. No pasaba mal. Nada. Mas sabes cuando quedas con algo en tu cabeza, cuando ese algo no sale de tu cabeza y quedas martillando eso en tu cabeza, ¿será? No, yo no estoy, mi regla está normal, no puede ser. Incluso yo pesquisé, ¿será que es posible? No, no creo, yo estoy normal. Hace 2 meses yo no veo a Juan. Algo ya hubiese... Mas sabes cuando comienza a sentir, parece que es psicológico. Yo he dicho, ¿sabes qué? Voy a ir al médico. Mami, ¿sabes? Voy a ir al médico ya. Yo voy contigo, hija. No, mami, yo voy a ir allá. Yo voy contigo. ¿Qué ha pasado? Yo le he contado todo a mi mamá. Mami, yo cuando me fui con Juan... Nosotros hicimos esto. Y yo antes había hecho una obra de hechicería. ¿Qué? ¿Estás loca? Con esas cosas no se juega. Yo sé. Solo que... mami. Yo estoy arrepentida. Solo que ahora yo tengo sueños. Pesadillas. Alguien me jala el cabello. Y es verdad. El papá no cree, mas es verdad. Y yo he vuelto donde esa señora... ¿Y qué dice la señora? Ella dice que eso de ahí es porque ese demonio, no sé, quiere mi alma. O si no, ella ha dicho que la alma del pequeño. ¿Alma del pequeño? Nada que ver esas cosas. Pero no se puede, pues, por eso no se va a esos lugares. Dice que yo... ella dice que yo tengo un hijo aquí en el vientre. ¿Estás grávida? ¿Estás grávida y estás inventando esas sonceras para hacerme... ¿Estás embarazada? No, mami, no estoy. Solo estoy diciendo que la señora ha dicho eso. Vamos al médico. Cosimos al hospital. ¿Sabes? Mi mamá todavía ha dicho, yo no creo que estoy yendo por causa de eso. Pero vamos. Llegando en el hospital, hice los exámenes. Examen de sangre y otros tipos de exámenes más. El médico me ha dicho, mire señora, vuelva a la tarde, que en la tarde te entrego tus resultados. Y ya, estábamos esperando.
Yo ni he almorzado aquel día, ni he tomado desayuno aquel día. Y cuando yo llego al hospital nuevamente con mi mamá, nosotros abrimos la carta del resultado. Y el doctor nos mira y me mira. Mira, ¿ella es tu mamá, señora? Sí, ella es mi mamá. Felicidades. Usted va a ser vovó. Mas, doctor, en mí todo está normal. Yo no tengo ningún síntoma. Esto suele acontecer de mil mujeres en una. Acontece casos así. Acontece. He visto casos todavía que la persona ya está en el tercer mes normal, ¿sabes? Normal. Y estaba embarazada y no sabía. ¿Estoy embarazada? Yo cosí a la casa frustrada y decepcionada. No puede ser. Mi mamá comienza a llorar. ¿Qué has hecho? ¿Qué le vamos a decir a tu papá? ¿Qué le vamos a decir a tu papá? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mami, disculpa. No sé. No sé. Eso es lo que la mujer ha hablado, es verdad. Dos meses embarazada. Yo cosí donde mi papá. Yo le conté todo, mi papá se enojó. ¿Dónde estabas con tu cabeza? ¿Cómo vas a estar embarazada? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Tus estudios? ¿Qué vas a hacer? ¡No piensas! Perdóname, papi. Perdóname. Vos por tu capricho nomás estabas diciendo de esos sueños. Era tu capricho nomás. No es. Papi. Mi papá no me habló por un buen tiempo. Decepcionado y frustrado conmigo. Mi papá no quiso hablarme por un buen tiempo diciendo, no, lo que me has hecho, no se hace, hija. No se hace. Yo sabía que Juan estaba pasando fisioterapias y que enseguida eso, Juan iría a la cárcel. Y yo decidí ir a ver a Juan. Fui a ver a Juan para contarle la verdad. Yo estoy entrando en el lugar donde él estaba siendo atendido para aquellas fisioterapias. Yo entro en aquel lugar y para mi sorpresa, Sandra estaba ahí. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres, Julia? Ya has conseguido tu venganza, ahí está. El Juan no puede caminar. ¿Qué más quieres, Julia? ¿Has venido a echar en nuestra cara? Sandra, que estaba embarazada, con una barriga grande. Y ella estaba al lado de Juan, los dos. Sandra no había sido presa. Sandra no había sido ni citada a la policía, y yo no entiendo por qué. Pero
¿Tú qué estás haciendo aquí, Sandra? Él es mi marido. ¿Se han casado? No. Mas va a ser. Y no quiero que vuelvas aquí. Solo quería hablar una cosa con Juan. Sandra, deja que la Julia hable. Es lo mínimo que podemos hacer después de tanto daño que le hemos causado. Yo no quiero hablar con esa chica. Yo no quiero ver su cara de ella. Yo no sé por qué tienes rabia de mí, Sandra, si fueron ustedes que han dañado a mi familia. Fueron ustedes que han dañado a mi familia. Y Juan, yo solo he venido aquí para decirte una cosa. Puedes hablar lo que quieras, Julia. Estoy en una silla de ruedas. ¿Crees que es bonito estar aquí? ¿Crees que me alegro de estar aquí? Tengo rabia, Julia. Tengo rabia de mí. Tengo rabia de ti. No puedo andar. Al baño tengo que ir acompañado. ¡Es horrible estar aquí! Es mi culpa. Es mi culpa. ¿Qué quieres decirme? ¡Di! ¡Di! No es nada. Yo me voy. Sandra me agarra de mis brazos y me dice, ¡di de una vez por todas! ¿Qué quieres decir? Estoy embarazada del Juan. Estoy embarazada del Juan. Juan agachó su cabeza. Sandra. Sandra, me digo. Todo porque querías estar con él, ¿no? Todo porque querías estar con él. ¿Qué quieres ahora? Nada. Y yo me salí de aquel lugar, un lugar de fisioterapia. Fisioterapia, y yo me salí y no quise más volver allá. Mas yo le dije la verdad, Juan. Toda la verdad yo le dije. Y Sandra también. Y en cuanto yo me estaba saliendo en la puerta, yo he volcado mi rostro y le dije a Sandra y le dije a Juan. Yo les perdono. Yo les perdono por todo lo que nos han hecho. Yo espero que Dios me perdone por todo lo que yo he hecho. Y yo retorné a mi casa y no fue fácil lidiar con esto. No. No fue fácil. No fue fácil. Cada noche era un tormento. Aquella voz no se perdía. O tú, o tu hijo. Julia. ¡Julia! ¡Ah! 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 Ya no aguanto. Ya no aguanto esto. Ya no aguanto esto. Aquella mi vasija crecía. Crecía. Aquella mi vasija. Cada vez que crecía, parece que aquella voz quedaba más fuerte.
tú o tu hijo. Julia. Julia. Señor, Dios. Hijita. ¿Qué ha pasado, hijita? Es una pesadilla. Me atormenta, mami. Me atormenta. Yo no aguanto más, mamá. Yo no aguanto más. Ya no aguanto más. Los meses fueron pasando. Y cada mes mi barriga crecía. En el sexto mes, yo recibí la noticia que Juan finalmente fue llevado a la cárcel. Juan estaba preso por cómplice de un asalto. Sandra abandonó a Juan y consiguió escaparse a Bolivia. Los amigos que participaron de aquel asalto también fueron presos. Todos estaban pagando por sus delitos. Solo faltaba yo. Llegó los 9 meses. Yo comencé a sentir dolores en mi cuerpo. Las contracciones venían. Mi papá me lleva corriendo hasta el hospital, hasta la maternidad. Corro, y justamente en esa ida, había mucha trancadera. Estábamos cozinhando e conseguimos chegar na maternidade pese a toda a trancadeira. Me leva a uma sala de cirurgia. Os médicos começam a falar comigo. E eu escuto o que o médico disse. Está vindo complicações no niño. Está vindo complicações no niño. Está vindo complicações no niño. Temos que fazer algo. Temos que fazer algo. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte, es lo que el médico me decía a mí. Tienes que ser fuerte. No me recuerdo de más nada. Parece que me he desmayado y volvía. Parece que volvía y me desmayaba. Ya no estaba entendiendo lo que estaba aconteciendo. No sé, todo se está apagando. Todo se está apagando. Calma, Julia, mírame aquí, Julia, mírame a mí. Y yo he escuchado de nuevo una voz: o tú o tu hijo. Julia, Julia. Doctor. Salva a mi hijo, doctor. Salva a mi hijo, doctor. Salva a mi hijo, doctor. Fueron horas en aquel parto. Hubo complicaciones en el nacimiento de mi hijo. Al punto en que tuvieron que hacer una cesárea a la fuerza. Porque tuvieron complicaciones. Ellos no saben explicar qué es lo que aconteció. Cuando yo desperté, me
mi mamá en mi frente y mi papá llorando. Lo siento, hija. Lo siento, hija. ¿Cómo así lo siento? Lo siento, mamita. ¿Cómo así lo siento? Lo siento, Julia. Su hijo. En la complicación que tuvimos, teníamos que salvarte a ti o a tu hijo. ¿Mas qué complicación fue esa? Tu organismo está muy débil. Y el niño nació con problemas. Y cuando nació, nació muerto. No puede ser. Nosotros también no entendemos qué aconteció. Lo siento. No puede ser. No puede ser. Mi hijo no. Mi hijo no. Él no tenía culpa. Él no tenía culpa. Lo sentimos. Lo sentimos mucho. Yo he estado mal por un buen tiempo. Sin poder recuperarme, sin querer comer y sin querer salir. Aquella voz que yo escuchaba desapareció. Quise una vez más ir donde aquella mujer que había hecho aquella obra. Y fui. Fui hasta allá. Mas la mujer no vivía más allá. Yo no sé por qué. Fue una amiga del trabajo que me ha indicado. O no sé. Y he preguntado a los vecinos, ¿saben dónde ella se ha mudado? La señora que vivía aquí. ¿Cuál señora? La señora que vivía aquí. Era una bruja. Atendía obras de amazes. Disculpa, mas nadie vivía aquí. No, no puede ser. Yo he venido aquí. Tengo una amiga que me ha indicado que también venía aquí. No, no puede ser. No puede ser. Nadie vivía aquí. Y yo no sé qué ha pasado. Hasta hoy día yo no entiendo qué es lo que yo he visto. Pero la señora en el trabajo me ha hablado que yo venga aquí. Ella dice que ha venido aquí. Yo quería comentar con mi papá, mas acabé no diciendo nada. Incluso yo he ido hasta la tienda donde mi papá tenía, donde Juan trabajaba. Y yo fui hasta allá. Y la señora que me había indicado, ella también no estaba más allí. La señora que vendía aquí al lado, ¿dónde está? La señora que vendía aquí al lado, ¿cuál señora? La señora, había una señora que vendía aquí, yo me quedaba hablando con ella.
No había nadie que vendía aquí. No, había una... Mami, había una señora aquí que vendía, ¿no ve? No, hijita. No había nadie que vendía ahí. No, mami, había una señora que vendía aquí, al lado. No, hijita. No había nadie. La vida cobra de una manera o de otra. La vida cobra de una forma o de otra. Y yo perdí a mi hijo. Casi perdí la vida. Y yo casi perdí a mi papá en un asalto. Y yo he colocado en riesgo a mi mamá. El amor de mi vida asaltó a mi familia y hoy está preso. Mi mejor amiga se ha escapado. Y yo, hasta el día de hoy, estoy sola. Intento recomenzar con alguien y no da. No sé qué va a ser de mi vida. De aquí para adelante, yo no sé. Pero hasta hoy, esta fue mi historia. Me arrepiento de haberte conocido, Juan. Me arrepiento. E hoje em dia hemos terminado a história, senhores. Hemos terminado hoje em dia. E aí? Huele a segunda temporada ou não huele? Huele ou não huele? Deus les bendiga a todos os que han escuchado a história. Hemos completado uma parte de 7 capítulos, praticamente 7 capítulos, desta história de amor e ilusões. Tanto quería un hombre que se quedó sin él. Y también perdió a su hijo. Triste, ¿no? Y ahí, ¿será que huele a segunda temporada o no? Un abrazo a todos. No dejes de comentar aquí abajito. Que Dios bendiga a todos los que han escuchado. Y que la paz de Dios pueda estar con ustedes. Chao, São Paulo. Chao, Brasil. Y chao, mi querida Bolivia. Chao, chao.